Hola a todos, bienvenidos otra vez a la página del Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, canal de YouTube. Os habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo, miembro del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales y colaborador honorario del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a ver la quinta entrega de esta serie que estamos haciendo sobre el nacimiento, vida y muerte del Planetario y Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz, en la cual vamos a ver las salas de modelos a escala de curiosidades y la cartelería, parte de ella, no toda, que se hizo para explicar los principios de la ciencia astronómica y de la navegación. Y de las técnicas de la navegación, obviamente. Esperamos que os guste y os dejamos con el vídeo para que podáis disfrutar. Por favor, no dejéis de hacernos comentarios. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí. Nos pueden seguir tanto en la página web cuando todo lo demás falla, webnode.es, como en los canales de YouTube y de Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales o cuando todo lo demás falla. Y también en TikTok, que sacamos de vez en cuando alguna chorrada. Porque TikTok es algo divertido, si no, pues ¿para qué vamos a salir ahí? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el me gusta, por suscribirse y espero que les guste el vídeo. Un poquito más largo, pero que creo que les sorprenderá. Un abrazo a todos, 7-3. Hola a todos otra vez, os habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Estamos hablando del Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz. Esta es la quinta entrega, vamos a hablar de las salas de modelos a escala, curiosidades y cartelería de lo que había en el museo. Os recuerdo que, como os he dicho en los cuatro capítulos anteriores, este museo se construyó con equipos que había en la antigua Escuela de Náutica de Cádiz, la Escuela Superior de Marina Civil, y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología nos concedió 15.000 euros para poder ponerlo en marcha, con motivo del Año Internacional de la Astronomía en 2009. Estamos hablando de que este museo se puso en marcha en menos de 2 meses en 2008. Y tenemos que agradecer a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología la concesión de ese dinero dentro del proyecto FCT 080347. Coordinador del proyecto y principal currante fue el que les habla, Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. ¿Y dónde se encuentra o dónde se encontraba ese museo? Pues ese museo se encontraba en la cúpula de cobre, en la parte superior, porque tiene dos plantas, del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos de Puerto Real, Campus Universitario del Río San Pedro, en España, provincia de Cádiz. En la sala de modelos a escala, lo que estamos viendo ustedes es comprado. No es que tenga una gran calidad tanto el Cano, que es el buque escuela de Armada Española, que ya va casi a por los 100 años dentro de 5, y el Titanic, que está ahora también ya muy de moda por el hundimiento del submarino Titán, bueno, submarino sumergible Titán, y bueno, eso se compró en una empresa de efectos navales del puerto de Santa María, y está fabricado por personas con deficiencia intelectual, por lo cual no se le puede pedir que tenga una gran veracidad. Pero desde el punto de vista didáctico nos permite en el museo enseñarle a los chavales jóvenes cómo son los barcos de vela, cómo son los barcos de vapor, hablarles de nuestro buque insignia de la Armada Española y embajador de todos los mares y también de la catástrofe del Titanic, ¿vale? Bien. Hay un tercer barquito por aquí, este pequeño, que es un regalo personal que me hizo un doctorando, ahora doctor, a mí,
y que lo he incluido en la colección porque es un modelo a escala, no sabemos con qué grado de verosimilitud, fabricado en Marruecos. Teníamos también el buque salvamento Punta Menor, que había sido cedido, que no donado, por el profesor Antonio Gonzalo de la Cruz Fernández, y un modelo a escala bastante real de la construcción del buque Juan J. Sister antes de su transformación con la discoteca de popa. Ya yendo a modelos a escalas reales, desde el punto de vista didáctico, tenemos que hablar de este modelo del siglo XIX, fabricado en el siglo XIX de caldera de vapor, original de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz. Si, a esta caldera si a esta caldera se le llena de agua y se le pone una vela debajo y se calienta, empieza a tomar presión, aquí hay un manómetro, se ve cómo toma presión y en cuanto abres el escape, empieza a dar vuelta a lo que sería, por decirlo así, el eje de la hélice. Es muy interesante, está hecha de cobre y está en una caja. Aquí tenemos una máquina alternativa tipo compound. También es completamente funcional. Si se le mete aire comprimido, empezaría a moverse todo lo que es esta máquina, los pistones, y además empezaría a mover el eje de la hélice. Pesa solo de los 30 kilos y está hecho completamente a escala y cada tuerca y cada tornillo se puede desmontar. Siglo XX, principios. Ya hemos hablado del María Alejandra, que es este modelo a escala del siglo XIX, de una fragata del siglo XVIII. Y es una fragata arsenal. Si se fijan, por un costado, por una banda, está perfectamente acabado. Y por el otro, lo que vemos son las cuadernas. ¿Para qué valían este tipo de construcciones de arsenal? Pues para calcular el coste de la fragata a tamaño natural. Con el modelo a escala, con la maqueta, lo que conseguíamos, lo que conseguían los ingenieros navales hace años, es saber cuántos trocitos de madera estaban poniendo para construirla y luego cada trocito sabían cuánto costaba en la realidad. Cada bao, cada cuaderna, cada travesaño, cada palo, cada roldana, cada pasteca. Todo eso se podía, una vez construido el modelo a escala, pasar a valor en doblones o en pesetas o en pesos, valor real de lo que iba a costar esa fragata. Ha sido restaurada 5 veces, por lo que tengo entendido. La última restauración fue en 1990, si no recuerdo mal. Y bueno, pues está la pobre hecha un asquito, creo que se está intentando restaurar ahora en 2023 y le hace falta pues meterle dinero porque de estar en el hall de entrada en el CASEM, Central de los Superiores Estudios Marinos de Puerto Real, pues ha sido maltratada, bastante maltratada. Bien, en cuanto a otros modelos a escala, de tamaños, pero no de distancias, pues podíamos ver lo que era hecho con globos de plástico, vamos, de goma, hinchados y recubiertos de papel de cocina y luego pintados. Podemos ver la Tierra con la Luna, Venus, Mercurio y por otro lado anda Marte. Todo colgando de un pequeño hilo de plástico, de una radiobaliza, por cierto, y colgado entre dos antenas de radio que estaban en el museo. Bien, aquí se ven a mis hijos, Carlos y Alejandra del Carmen, haciendo lo diré, en este caso unos cuadros, pintándolos, pero también estaban haciendo Venus y la Luna. En este caso, pues tienen, si no recuerdo mal, 3 y 5 años.
y es una forma de entretener a los niños. Repito, esto fue ya en 2008. Esta es una preciosa caja de banderas, de señales, de principios del siglo XX, hechas en madera, donde se aprecia cómo están todas las velas, perdón, todas las señales, todas las banderas puestas en su caja de estiba, y luego se podían sacar y enseñar a los alumnos para decirles: esta es la Alfa, la Bravo, la Charlie, la Delta. Esto significa: tengo tengo buzo sumergido, aléjense de mí. Estoy haciendo consumo, estoy trasegando mercancías peligrosas, aléjense de mí. Sea la Bravo, la Charlie significa correcto o sí, la Delta se dirige usted hacia un peligro, la Eco significa estribor, la F significa tengo fuego a bordo. Entonces, todas estas banderas se sacaban en clase y se enseñaban al alumno, de tal manera que el alumno tenía que aprender a reconocer la bandera, bien por su forma, bien por los colores, y a poner la letra que corresponde a la bandera y además el significado. Eso que se puede ver en un libro, cualquier libro que se imprima a color, la hoja de banderas del Código Internacional de Señales, en caso de examen, pues el profesor sacaba la bandera y tenía el alumno en pocos segundos que poner la letra o decir que lo que estaba significando. Bien, es una maravilla esta colección de banderitas de madera que no tiene más que 3 dedos de ancho por 7 centímetros de largo y que han sido muy usadas por nuestro querido compañero, que paz descanse, el capitán doctor Ismael Díaz Mier. También dentro de los modelos a escala, pues tenemos reproducciones de barcos de vela. Son litografías o azulejos donde están pintados esos barcos y son del siglo XX. Y cuadros que se han realizado por profesores de la escuela, en este caso don Julio Terrón Pernia, pues sobre comunicaciones con señales tipo Morse, banderas, lanzabengalas, campanas, etcétera, o la forma de la propulsión del barco de vapor. Dentro de la sala de curiosidades, que ya no estaba expuesta en lo que es el museo, con lo cual no está dentro de cajas, tenemos estos equipos que provienen de la ayuda americana de 1955. Si se fijan ustedes, aquí tenemos un aparato que se llama World Finish, o de la marca World Finish, que es un perforador de cinta de papel de Morse. Tanto este como este, que es lo mismo, son máquinas de escribir, pero en vez de escribir con letras, lo que hacía era perforar una cinta de papel con puntos en paralelo y puntos en diagonal, de tal manera que los dos puntos en paralelo eran perdón, era un punto, o sea, se transmitía como un punto un sonido corto, pi, y los puntos en diagonal se transmitían como un sonido largo, una raya, pi. Bien, pues esa cinta de papel puesta sobre este carrete y pasado por el lector de Morse, que lo que tenía era dos estiletes en paralelo, si los dos estiletes en paralelo tocaban dos agujeros en paralelo, producía en el altavoz un signo corto, pi, y si esos dos puntos que estaban en paralelo tocaban a los dos puntos en diagonal, transmitían un sonido largo, pi. Y se recogía sobre el otro
el otro carrete. Bien, con esta máquina, que sigo diciendo, al parecer proviene de la ayuda americana de 1955 y que estuvo de servicio en Correos y Telégrafos de Cádiz, y por lo que me contaba nuestro querido profesor Cristóbal. Ay, pues se me ha olvidado el apellido. Bueno, ya me saldrá. No, sí, Cristóbal. Que era profesor de Morse y además era jefe de la sección de teles y telégrafos de Cádiz. Cuando se dieron de baja y salieron a concurso, a subasta, en Telégrafos de Cádiz, se los pidió al que adquirió los muebles que contenían todos, a la persona que adquirió, adquirió todos los muebles que contenían estos aparatos. Y se los cedió gratuitamente a la Universidad de Cádiz, con lo cual, bueno, Universidad de Cádiz no era, entonces era la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz, hacia 1965, con lo cual tenían un lector de Morse que podía variar la velocidad, podía variar los tonos y permitía que el profesor no tuviera que estar transmitiendo, manipulando, sino ponía la cinta que antes había perforado en estas máquinas y recogido en este carretel, en esa bobina, y entonces pues nos daban clase de Morse durante un año de cinco. Bueno, realmente un año de cinco era procedimientos radioeléctricos, que tanto teoría como telefonía como Morse, echándole las horas que echábamos, que eran aproximadamente 6 horas a la semana, pues al final se convertía en un año, sin contar las prácticas navegando, ¿vale? Entonces, pues justo este aparato, ya digo, aquí lo que tiene son dos estiletes que funcionan como un relé. Sonaba más el relé que el pitido del Morse. Pero bueno, nos vino muy bien porque aprendimos Morse en segundo, tercero y quinto. Y cuando estábamos en cuarto, que no teníamos Morse y que veníamos de las prácticas de navegar de tercero a cuarto, pedíamos permiso a la dirección para ir a practicar Morse a más velocidad con el fin de ganar velocidad. Y la verdad que salimos muy bien formados de la Escuela Superior de Marina Civil de Cádiz a nivel de Morse, electrónica, fonía y otra serie de cosas. Bien, compré ese mismo código que habíamos visto, el Código Internacional de Señales, y lo puse como pude alrededor del planetario. Y cosas que también son interesantes son el medidor de presión calibrado que tenemos en la escuela. Curiosamente, un carburador de un vehículo hispano-suiza de 1920, que no sabemos por qué estaba en la escuela, pero imagino que sería para enseñarle a los de máquinas cómo funciona un carburador. Y luego, por los tipos de compases que ya habíamos visto cuando hemos hablado de navegación clásica. Otras cosas que hay curiosas, pues por ejemplo, un generador eléctrico de corriente alterna a base de manivela y un electroimán que te produce la corriente alterna y te enciende la bombilla. Es un sistema de enseñanza normal y corriente. Y luego unos entrenadores de electrónica con unos circuitos, unos esquemas sobre los que se ponía los componentes. Estos componentes, perdón, estos esquemas se ponían el cartón encima de de esta caja que tenía los agujeros para hacerlo y las conexiones. Y luego, arriba se guardaban los componentes con sus zócalos para poder insertar sobre el esquema. Esto también es de 1965. El profesor Don Luis Beira Gil, maestro de todos y muy querido absolutamente por todos, explicaba cómo funcionaba la radio de onda media en este receptor de bolsillo de válvulas que aún tenemos y que aún funciona, y valía para sobre las cajas y circuitos que hemos visto antes, reproducir lo que había en este equipo. Todas estas tarjetas que son metálicas se pueden cambiar y hacer otra serie de equipos. Está ocupando sitio, es maravilloso, sería fundamental y genial hacer un
Museo de las Telecomunicaciones o de las Radiotelecomunicaciones Navales y dedicarlo solo y exclusivamente para las cosas de radio. Pero parece ser que la radioelectrónica naval no le interesa a mucha gente. También tenemos equipos generadores del año 65, frecuencímetros de los años 70, instrumentos de medida de los años 65 y posteriores. Y algo muy curioso, como un comprobador de válvulas, un comprobador de diodos con caja de madera, un generador de radiofrecuencia con cajas de madera para hacer el mantenimiento de los receptores. Y hay más cosas por la escuela que están aún guardadas o metidas en un cajón, en un rincón, ¿no? En cuanto a la cartelería, con el poco dinero que nos dieron, que sigue siendo 15.000 euros, dio para mucho, como pueden ustedes ver, sobre todo para las mudanzas y las vitrinas, hicimos unos carteles en el cual pues el cartel principal de presentación del museo era este. Tenemos un astrolabio que se hizo con motivo de los 1500 años, perdón, los 500 años de Cádiz como escuela de náutica o de la escuela, las enseñanzas de náutica en Cádiz, en el Colegio de Pilotos Vizcaínos, estantes en Cádiz, allá por 1500, se hizo una reproducción en Villa Alcor, al cual le pegaron la plaquita y pixelamos a propósito la imagen. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el astrolabio del siglo XV, porque era de 1490 y tantos, y otra cosa es la era digital de 2008, 2009. Entonces es la unión de lo antiguo y lo actual. Bien, la cartelería fueron distintos carteles y lo que se intenta enseñar es un poco de astronomía, del espacio, de la mecánica celeste y la navegación. La hice yo, pues como Dios me dio a entender, y después de leerme unos cuantos libros sobre museología y ver cómo lo podía compatibilizar con el dinero que tenía en mi poder. Se habla un poco de todo, se le hace además, se cita de dónde ha salido los datos. A veces son corta y pega, pero siempre citando, como buen científico, las fuentes. Esos paneles se expusieron donde realmente pude, que fue sobre las mesas de enseñanza que no podíamos utilizar para otra cosa, de estar torcidas, estar inclinadas. Y bueno, sigo diciendo, hay astrofísica, hay meteorología, hay un poco de todo. Historia de la ciencia, etcétera, ¿no? Y finalmente hice la página web que tienen ustedes ahí, pero que en la actualidad ha sido borrada porque las técnicas informáticas de la Universidad de Cádiz han avanzado, como avanza todo, y ya un servidor no era capaz de actualizarlo, aparte que tenía su docencia y su investigación, aparte de la gestión, como secretario de la escuela, y fui incapaz de poder ponerme a modernizarlo, y la universidad tampoco puso a nadie a mi cargo para que lo hiciera, ¿no? Pues bueno, uno da para lo que da y no da para mucho más, sobre todo con la edad, y cuando avanza la edad, y sobre todo cuando avanza la tecnología a pasos agigantados. Además tenemos manual de instrucciones, enlaces, un montón de cosas que había en esa página web. Todo lo que podíamos poner en PDF lo pusimos, así como fotos y descripciones. Y una sección de talleres para niños y aficionados a la astronomía y a la navegación. Y aquí se acaba la charleta de hoy. Quinta de El nacimiento, vida y posible muerte del Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz.
que esperemos que no se produzca. Y sobre todo quiero darles a ustedes las gracias por estar ahí, por verlas, por difundir la existencia de este museo, de esta colección que se encuentra en 2023 en Cajas, por darle a me gusta y si se suscriben, pues por sus suscripciones. Y por favor no dejen de comentar qué les ha parecido esta iniciativa y qué les ha parecido la presentación. Un abrazo y hasta la próxima. Habló el doctor Carlos Mascareñas Pérez Iñigo.